Hola, muy buenas, aquí Wolby HD comentando para el canal de Club FIFA HD y hoy es un vídeo de Club FIFA 14 para Next Gen, PlayStation 4 y es que quiero anunciaros mi vuelta a los terrenos de juego después de dejar y tener un poco abandonado la actividad en el canal de Club FIFA HD. Pues bueno, este es un vídeo donde os dejo de fondo un partido ya jugando con mi nuevo club Eleven Wizards de PlayStation 4, un partido amistoso contra otro club de la Federación FVPA Española, Naranja Mecánica, donde ganamos 2-1, después de decir que también perdimos, para que luego no se diga contra ellos. Pero bueno, aquí os dejo uno de mis primeros partidos debutando en el medio campo. Y bueno, simplemente anunciaros en este vídeo que quiero comentaros mi vuelta a los servidores de juego. Ya sabéis que dejé el FIFA 14 apartado y consecuentemente el canal sin actividad, porque no jugaba a club, no tenía club. Lo dejé porque en FIFA 14 para PlayStation 3 no me gustó mucho, no me enganchó nada. También motivado por la comunidad, ya he comentado muchas veces que para mí es una de las más insanas, mucha rivalidad, muchos niños rata entre comillas y muchos piques tontos, ligas, y al final te vas a la cama cabreado. Y después de ser manager de clubes punteros durante 3-4 años como he sido, quería un poco de relax. Y bueno, ahora con la vuelta con la Next Gen, la PlayStation 4, el FIFA me ha enganchado un poco más, motivado por Waje, un gran compañero que tengo desde clubes anteriores de hace muchos años. Me incitaba a venir a jugar con su club y de Wizards. Bueno, gente bastante desconocida para mí, que eso también es bueno. Ya estaba muy cansado de jugar siempre con la misma gente. Algunos rivales también en este equipo anteriores, y bueno, definitivamente conozco a poca gente. Me han dado la oportunidad, me han acogido bien, y sobre todo me da la oportunidad de jugar de MV y de extremo, posiciones que MV yo juego en la vida real y me gusta jugar ahora en FIFA, y de extremo, que ya jugué en mi parte final de FIFA 13, y no siempre jugar tanto de central, así puedo ir rotando. Ya que jugar 2.000, 3.000 partidos cada FIFA que me pegaba yo, que antes solo jugaba al FIFA de central cada noche, ahí dándole caña, pues también te acaba pesando y rayando. Y bueno, después de probar otros juegos, pues ahora le he pillado otro gustillo. Hay muy buen equipo, sobre todo defensivamente. Yo creo que en mitad de campo para atrás es muy sólido el equipo. De cara a puerta tenemos que mejorar un poco, pero adelante también hay mucha calidad. Definitiva, buen rollo, buen ambiente, buenos partidos. Se juega tocando, como a mí me gusta, para participar todos y que sea más ameno, no juego tan directo. Y bueno, lo estoy pasando bien, y así que tendréis vídeos de partidos de la Liga FVPA, la Copa. Si salen nuevas ligas y me entero, pues haré informativos, vídeos informativos como hacía antes. Y nada, simplemente era para anunciaros la vuelta a los terrenos de juego. No creo que tenga la misma actividad de subir vídeo diario cada dos días de como antes, porque no tengo tanto tiempo y le dedico más tiempo al canal principal Wolby HD, que seguramente los vídeos que haga de modo club los suba en los dos canales, Wolby HD Club FIFA HD, ya que el de Wolby tiene muchas más reproducciones, más público, y eso quizás le puede dar un pequeño empujoncito a este canal y sobre todo al modo club. Y como siempre, pues nada, que os animéis, la gente que no lo conozca, el modo club, para mí el mejor modo de un juego de fútbol, sin duda, donde se parece más a fútbol, donde hay más rivalidad y donde disfrutas jugando, si realmente estás en un equipo, no jugar y cada uno hacer lo que le salga de los huevos. Y nada, simplemente deciros eso. Espero que disfrutemos otra vez del modo club en el canal. Y nada, darle al like y suscribiros si sois nuevos. Y si no, pues nos iremos viendo aquí con más vídeos de FIFA 14 Club, modo club. Un saludo, aquí Wolby HD hablando, comentando para el canal de Club FIFA HD. Un saludo a todos, adiós.